Pampulo, ¿para qué sirve la ley de tierras? Bueno, es una transferencia que hace el Estado Nacional a las provincias para que éstas se las vendan a sus actuales ocupantes. Esto va a afectar fundamentalmente al primero y segundo cordón del conurbano bonaerense, es decir, a los distritos de Lanús, Quilmes, La Matanza, 3 de Febrero, General Sarmiento, donde hay muchas situaciones irregulares. Y bueno, a partir de esta cesión de tierra se va a poder lotear las mismas y vendérsela a los que actualmente la ocupan. ¿Esto también implica a la gente de los asentamientos? Fundamentalmente para la gente de los asentamientos, y es la continuación del plan arraigo que implantó el Gobierno Nacional, el Presidente de la República en Capital Federal, y el otorgamiento de las tierras a los indios Tobas en el Chaco. Está inmerso en el mismo programa que lleva adelante Claudia Bello desde la Dirección Provincial, y que fundamentalmente se va a continuar, sobre todo en la reparación histórica de las tierras a los indígenas en algunas provincias, como en el sur del país, en Formosa y en Jujuy, donde vienen reclamando durante años los aborígenes la propiedad de la tierra. ¿Se tiene idea, se tiene calculado a cuántas personas va a beneficiar esta ley? Estimamos que en el conurbano solamente más de 1 millón de familias viven en situaciones de clandestinidad, es decir, que los terrenos no son de ellos. A partir de este saneamiento van a poder adquirir la propiedad y ser dueños de su terreno.